Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora.
Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿qué es eso? Es una de las miles de mágicas antenas que conectan a millones de personas en el país por telefonía celular. Han sido construidas por nobles guerreros que usan el fuego y el hierro para construirlas mientras luchan con todas sus fuerzas contra el viento y la lluvia para levantar. Que niños como también puedan tener internet, estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y para ti. Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y vamos a hablar de la política internacional del Ecuador, que ha marcado un hito al lograr un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, entre muchas otras cosas, por lo cual sus tropas podrán desembarcar aquí temporalmente. Yo pensaba al principio que las declaraciones iniciales del canciller eran solo naves de los Estados Unidos, a las cuales subirían miembros de la Fuerza Pública Ecuatoriana para intervenir, interceptar en alta mar operaciones delictivas de narcotráfico. Eso incluye también operación aérea y operación terrestre. Pero depende de que la Corte Constitucional correísta, en ausencia de la Asamblea, le dé luz verde al acuerdo. Y de que el canciller explique los términos y el sentido y la profundidad de tal decisión para que aquellos que se llenan hablando de soberanía y no les importa que el narcotráfico sea soberano en algunos territorios nacionales, dejen ese discursito gastado de que estamos entregando el país a fuerzas extranjeras, cuando gran parte está entregado ya a fuerzas delictivas. Bueno, eso que estaba encajonado, el canciller Manrique lo ha puesto en marcha. Pero es apenas uno de los temas que trataremos con él, a propósito de una gestión que apenas lleva 6 meses, y a la cual le ha imprimido una dinámica sorprendente. ¿Con resultados? Eso y más. Nos aprestamos a averiguar enseguida. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestros panelistas de esta noche son Janet Inostroza, periodista, Carlos Estarellas, internacionalista. Janet se unirá con nosotros en el segundo bloque y Carlos Estarellas en el tercero. Como ustedes saben, nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. En DirecTV, no, primero Extreme TV Cable, Canal 15, Vito TV o 709 Alta Definición. Ahora sí, DirecTV es 194, Canal 9, Manavisión, señal abierta solo en Manaví. Por si esto fuera poco, ya que con frecuencia tengo reclamos, en especial del canal 194 de Manavisión, nos pueden seguir en todas las cableras, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Gracias a Leonidas Plaza por su protesta y reclamo de que no debería anunciar tan largo quienes nos siguen. Vamos a repartirla. Radio Centro, 101.3 de FM, en audio y en imagen para plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 de FM. La misma frecuencia, pero se llama La Bonita del Centro del País, en Riobamba, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. María Clara Triviño, bienvenida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Vamos a comenzar con la siguiente nota, y es que curiosamente es el secretario de Seguridad del gobierno quien no entiende precisamente el acuerdo de cooperación militar que se ha firmado o se ha suscrito con Estados Unidos, y vuelve al gastado discurso de que la soberanía nacional no permite la intervención de tropas extranjeras. E incluso cree que en el caso naval serían permanentes. Escuchen el desconocimiento dentro del propio gobierno. Lo que sí tiene que quedar en claro es que la soberanía del Ecuador, que por constitución no permite el uso de bases ni de tropas de ningún país del mundo, puedan venir a trabajar o a operar en el Ecuador. Las fuerzas terrestres o el ejército, si lo podemos llamar así, que vengan al Ecuador, es para entrenamiento, es para capacitación. Okay. Si es que está un buque norteamericano y tiene una alerta de que hay un contacto, se lo llama en la Fuerza Naval, desconocido, en donde se ha ido traqueando a una lancha de gran velocidad, más de 30, 40 nudos, eso ya nos alerta y pensamos de que es algo ilegal. Y si hay un buque norteamericano, en este caso, cerca, también se le alerta, se captura ese buque, se hacen los procedimientos ecuatorianos, se captura al personal, pero que se vayan a ubicar naves permanentemente en el territorio ecuatoriano, en el mar territorial ecuatoriano, no es así. Simplemente es la coordinación como lo hemos estado haciendo, como se lo está haciendo en todos los países del mundo. Esto es cooperación. ¿Cómo es, señor canciller? Buenas noches, bienvenido. Lo primero es conocer con algún detalle, hasta donde usted le sea posible, ese acuerdo. Usted ha expresado públicamente que no quiere ser irrespetuoso con la Corte Constitucional y comunicar más de lo que ya ha dicho hasta que se lo remita. Permítame un paréntesis porque quiero empezar con tres noticias. La buena: Liga clasificó nuevamente a la final de la Sudamericana. Es el primer equipo que clasifica a cuatro finales de torneos internacionales. El otro ha sido Independiente. Tiene una Libertadores que ganó, una Sudamericana que ganó, otra Sudamericana que quedó vicecampeón y esta cuarta. Felicitaciones de verdad. ¿Ya? Es el fútbol ecuatoriano el que está representado ahí. Esto es de la página de Liga, se lo dice un barcelonista. Segunda cosa. Ayer, funcionarios del sector eléctrico prometieron que no habrían apagones. Vean este anuncio, que da cuenta de que hubo apagones hoy, de una hora, sí, de ERSA oficial por disposición del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE. Se suspende el servicio de energía en varios sectores del área de concesión de la ERSA. Eso es al sur, Loja, por si acaso. El tiempo aproximadamente de una hora. En Quito están sufriendo apagones en varios sectores, nos llamaron de ahí diciendo que no nos pueden ver. Y lo otro, anticipé hoy en el programa de radio, lo he venido diciendo desde el domingo, Luisa González ha logrado acortar las distancias hasta 5 puntos según esta encuesta de Telco Data, 52.3% de intención de voto tendría Daniel Noboa, 47.7% de intención de voto tendría Luisa González. Después, otros detalles de la encuesta mañana, que es el último día en que se puedan difundir, los referiremos con mayor profundidad. Bueno, lo dicho, ingeniero Gustavo Manrique, adelante. Carlos, muchas gracias por la invitación, una vez más, por esta oportunidad. Efectivamente, o en relación a la intervención del general Wagner Bravo, la Constitución prohíbe la instalación permanente de bases militares extranjeras. Usted nunca las ha anunciado. ¿Qué están refutando? Correcto. Pero el propio gobierno no sabe en qué está usted. Refuerza la idea de la Constitución. Este acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, específicamente con el Ministerio de Defensa, es un acuerdo de cooperación de intervenciones no permanentes que entran y salen, todas absolutamente coordinadas con las Fuerzas Armadas del Ecuador. No puede haber ninguna operación marítima. Hay tres cosas que me gustaría hablar: marítimas, aéreas, y hay otro acuerdo que se llama el SOFA, que es la forma en que estas personas van a ser tratadas en el territorio ecuatoriano. ¿Qué personas van a ser tratadas? ¿Las tropas norteamericanas? Han tendido a clasificarlos como tropas, pero efectivamente pueden ser tropas que, como dice el general Bravo, vienen a capacitar, a entrenar
o a instalar equipos de inteligencia. ¿No van a intervenir? No, en materia terrestre... Qué interesante, es que quisiera, no van a entrar en acciones de es que apresar, quisiera, de reprimir o combatir. Es que hay que segmentar estos tres acuerdos independientes, uh-huh. Carlos. En el marítimo pueden intervenir con sus equipos en la medida que la Fuerza Armada solicite y autorice, por diferentes razones, o porque han alertado de un buque, como decía él, que viene muy rápido, pero también puede venir muy lento y haciendo pesca ilegal, pero independientemente de eso, que no tenga bandera, ya, que genere sospechas. Pero eso es nuestro mar territorial, en el mar internacional no necesitan esa autorización. Correcto, pero en una persecución en el mar internacional pueden entrar en aguas territoriales ecuatorianas. Aclarado. Y tiene que la Fuerza Armada autorizar. Ya. En esa embarcación extranjera... Y no solo eso, dijo usted, tienen que estar ahí elementos de nuestra Fuerza Armada. Se tienen que trepar al barco de ellos. Okay. Entonces no hay problemas de soberanía, se respeta absolutamente todos los conceptos. ¿Eso es lo que se llama interdicción? ¿O la interdicción es a la aérea? No, interdicción entiendo que es la pérdida de derechos a un tema civil. Pero no conozco ¿ya? específicamente esa palabra. Pero en todo caso, lo que quiero puntualizar aquí es que no hay una incorporación permanente de una Fuerza Armada. Está claro. Eso es número uno. ¿Eso en lo marítimo? ¿En lo aéreo? En lo aéreo tenemos un convenio que se llama de interceptación aérea, okay. donde existe una red mundial, principalmente con fuerza norteamericana, donde nos pueden reportar vuelos sospechosos, actividades ilícitas, y nosotros actuamos, pero nos apuntalamos con su tecnología. Eso en materia aérea. Okay. Ahí no intervienen aparatos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pudieran, con la autorización de la Fuerza okay. Aérea Ecuatoriana, o de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Okay. Entonces, es una suerte de soporte en infraestructura, siempre coordinado y autorizado por las Fuerzas Armadas. Correcto. Y el tercer tema son funcionarios o tropas, si le quieren definir de esa manera, pero que no vienen a ser operativos, vienen a ser entrenamientos, capacitaciones e instalaciones de equipos donados para combatir varias cosas. Tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de combustibles, tráfico de drogas y pesca ilegal. En esos tres convenios que hemos realizado, respetando la soberanía, respetando la Constitución y siempre autorizados por nuestra Fuerza Armada, hemos ganado una capacidad operacional sin invertir ni un centavo, Carlos. Está claro. Ahora revisemos una opinión, en cambio, alguien que sí sabe la materia, María Clara. Tal como lo dice nuestro director Carlos Vera, sí, quien sí entendió los alcances, los beneficios de este acuerdo con los Estados Unidos, cuyos términos deben trascender cuanto antes para que no sigan las tergiversaciones o las confusiones, es el coronel Mario Pazmiño, uno de los más reconocidos analistas de seguridad en nuestro país. En junio, el presidente Guillermo Lasso viajó a Estados Unidos a ampliar los lazos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico con los Estados Unidos. Estos dos acuerdos le facilitan al Estado ecuatoriano el poder realizar un combate más frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero no es que podrían actuar libremente. Entrarían para actuar bajo la supervisión, dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El gobierno del presidente Guillermo Lasso quiere hacer las cosas que no hizo desde el primer día. Este gobierno que viene es de un año y medio y por lo tanto no van a poder aplicarse. Si no aplican estas recomendaciones que son de corte inmediato, pues van a fracasar. ¿Enviaron ya ustedes ese acuerdo a la Corte Constitucional? No, el acuerdo original, definitivo, recordemos, como dice el señor Pazmiño, efectivamente esto se firmó el miércoles de la semana pasada, uh-huh. a las 9 de la mañana, y a las 10 nos embarcamos en el avión para venir para acá. Eso tiene ciertos procesos administrativos allá, en embajadas, en el Departamento de Estado, luego ciertos procesos administrativos en Cancillería, luego pasa a Presidencia, y Presidencia es quien lo remite a la Corte Constitucional. Esos documentos originales deberían llegar mañana o el lunes de Estados Unidos, y a partir de la próxima semana, máximo la siguiente, debería estar en la Corte Constitucional. Y es la Corte quien decide si es un acto legislativo que tiene que aprobarlo en la Asamblea o es un acto ejecutivo que va con un decreto. Ya me imagino cómo va a decidir la Corte Correísta si decretos, leyes de emergencia no ha considerado urgente en estas circunstancias del país. Esto es más urgente, a mi juicio, que un decreto económico, ley de emergencia. Porque sería fenomenal que
lo que se tarde luego sería en la implementación de eso, que no va a ser inmediato, y el gobierno pueda terminar su periodo, por lo menos estrenando algunos o varios aspectos de esa ayuda. Vamos a otro tema que tiene que ver con política internacional. María Clara. Veremos que mientras permanecía para la Asamblea General de la ONU, el canciller Gustavo Manrique en New York aprovechó para una sorpresiva visita a su alcalde Eric Adams, que terminó en una invitación a venir al Ecuador para conocer las motivaciones de la migración enorme de ecuatorianos que soporta precisamente esta ciudad en estos instantes, según el alcalde, y también la segunda mayor después de los venezolanos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, realizará un viaje por Latinoamérica para conocer las causas de la crisis migratoria. Esta gira, que tendrá como principales destinos México, Ecuador y Colombia, se da a partir del aumento de migrantes en Nueva York. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. We're getting 10,000 migrants a month. One time we were just in Venezuela. Now we're in Ecuador, and everyone is saying it's New York City's problem. Desde 2022, Nueva York alberga más de 100,000 migrantes. Al menos 60,000 están bajo el cuidado de la ciudad, incluidos 20,000 menores de edad. De los 100,000 y un poco más personas que en este momento viven en los albergues municipales, el 16% son ecuatorianos. Es el lugar que más ha destinado fondos para mitigar la llegada de extranjeros, lo que podría provocar pérdidas de hasta 12 millones de dólares en los próximos años. Esa es una versión de DirecTV News que reproducimos parcialmente. En la presentación anterior, aquí, al referirnos al fenómeno de la migración, usted recordó que es un problema mundial, evocó lo que está pasando en Europa, como el asunto quizá es menos grave aquí que con relación a Colombia, Venezuela, etc. ¿Ya? Al margen de que eso es cierto, la cantidad de ecuatorianos que se estima que mensualmente se están yendo, usted también dijo que no se puede hablar de que sean un éxodo, pero es fuera de lo común. Con estos dos elementos, más lo que usted sabe que pasa en Nueva York, ¿qué es lo que se propone hacer? ¿Para qué viene acá el alcalde? ¿Qué hablaron cuando lo visitó? Bueno, la migración es un derecho basado en la Constitución. El problema es la migración riesgosa y la migración irregular. Y eso es lo que estamos tratando de generar conciencia mediante campañas de difusión, lo que implica, por ejemplo, Carlos, la migración por el Darién, que tiene temas de extorsión, de robos, de violación, de secuestros y demás, que terminan en muerte, muchos lamentablemente. Si uno no entiende lo que está pasando en eso, estás más propenso a ir. Número dos, hemos escuchado... Ya, o sea, ustedes van a hacer conciencia de que a veces, haciéndolo, en busca de un mejor futuro, lo que van a acabar es en una tumba. 100%, estamos haciéndolo en una campaña en conjunto con UNICEF. Primero, generar conciencia. El segundo tema es cuando llegan al destino. Hemos escuchado de propia voz del alcalde, tengo 100,000 personas, el 16%, como decía María Clara, son ecuatorianos, no están donde piensan que deben estar, no hay todas las oportunidades económicas que piensan que tienen allá. Él nos decía en esa reunión, aquí no puede trabajar una madre con un niño sobre sus hombros. Tengo que quitarle al niño. La ley me obliga a quitarle al niño. Entonces, eso tiene que estar consciente. Aquí es normal o común ver ese tipo de cosas en la calle. Allá es en los metros, me dice, estamos siendo flexibles. Y el tercer tema que tenemos que generar conciencia, Carlos, es una vez que pasas esta migración riesgosa y logras pasar el Darién y llegas a Estados Unidos, si la autoridad te encuentra, los deportan inmediatamente. Nos están devolviendo, dependiendo el mes que me pregunte, pero me atrevería a decir que en lo que va del año deberían ser unos 5 a 6 vuelos mensuales de deportados que vienen aquí. Usted estimó en 700 por semana. Perdón. 700 por semana fue lo que usted estimó en una comparecencia anterior. Sí, dependiendo el mes, al principio del año fue mucho más grave, ahorita han bajado las deportaciones. ¿Pero dónde están haciendo esa campaña que yo no la veo? Porque no, sí la estamos haciendo y nos critican por hacerla también. ¿Dónde que yo no la veo? Sí, porque las causas ustedes ya no las pueden atacar. La una es pobreza y falta de empleo. Correcto. La otra es inseguridad. Y la tercera es clima. Aunque parezca mentira. ¿Clima?
clima también es un ¿en tema. ¿En qué sentido? Por ejemplo, escasez de agua, por ejemplo, exceso de calores. Por ejemplo, ahora vimos una isla, no recuerdo en qué país, que decían que las comunidades indígenas se estaban retirando porque el mar se iba a comer la isla. Y la cuarta es mafia. Trata. Hay todo un operativo, trata. De paso, señor canciller, se lo digo ad lib ahorita, sin compromiso, y sé que esa agenda no la controla usted necesariamente. Cuando venga el alcalde de Nueva York, ¿pueden estar usted aquí y él una noche? Va a visitar, viene por el día, llega a las 7 de la mañana y se va a las 5 de la tarde, y va a estar solo en Quito, pero encantado. ¿Y se me instalo allá ese día? Encantado. ¿Cuándo es que llega? Él llega el viernes 6 y se va el viernes 6, y tenemos una agenda. ¿De octubre? Sí, este viernes. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. ¿Y recién me avisa? No ha estado leyendo las noticias. Pues, ok. Voy a tratar de hacer la operación, porque puedo instalar la unidad móvil en el Marriott, que es de donde transmitimos. Pero necesitamos una hora. Va a estar todo el día en Cancillería. Todo el día en Cancillería? Sí. ¿Tengo que instalarme en la Cancillería? Perdón, en la mañana va a haber unos refugios, luego tenemos unos talleres de trabajo con interministerial, en donde con todos los ministros del tema social. Lo que le quería decir para ser concreto, usted ha descrito 4 problemas de la migración, que es un problema global, como usted bien lo decía al principio. El otro día reportaban en Italia una isla de 2.000 personas. En Lampedusa hay que viven 6.000, hay 15.000 personas de afuera. Que le llegaron de repente. Sí. Y así por todos lados. Y yo le decía esta mañana que Alemania está usando sus barcos de guerra en el Mediterráneo para rescatar migrantes y echárselos a Italia. Correcto. ¿Ok? Usted me preguntaba el centro de la conversación con el alcalde. ¿Qué van a conseguir? Por ejemplo, sé que lo que le voy a decir es un tema de legislativo de Estados Unidos, porque es la aprobación de una ley que nos permite entrar a Estados Unidos con 850 productos libres de aranceles. Y eso, entre otras cosas, a pesar de que no es competencia de él, le decía, alcalde, la mayoría de las soluciones a los problemas no están en la parte final, no es más violencia, no es la violencia con más violencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay oportunidades de actividades ilícitas? Porque la gente es vulnerable, no lo justifico, están más propensos a caer en esto. Uh-huh. Entonces, si Estados Unidos nos permite entrar con 850 productos libres de aranceles, ¿qué va a ocurrir? Qué bien, usted vinculó lo uno con lo otro. Generación de empleo. Sí. Entonces, él viene. También, ¿lo entendió? Sí, lo entendió y dijo que iba a hacer sus gestiones. Él es el doliente, en parte doliente de este problema. Claro, él sufre las consecuencias que él no ha generado. Nosotros también, pero él es el doliente receptor de este problema. Entonces, trabajemos en conjunto. Otro tema. Al final, hay 300 y pico de niños que han llegado sin sus familiares allá, que los han mandado o que los han perdido en el camino. Él se ha comprometido a asignar fondos para el cuidado de estos chicos. Ya, en el operativo, perdón, permíteme una curiosidad, una sugerencia, si es que es posible. ¿Recuerda el operativo emergente con que se atendió a los ecuatorianos para sacarlos de Ucrania cuando estaba Juan Carlos Holguín? Aquí hay una emergencia equivalente, no igual. ¿No debería mandar usted una dotación de 2 o 3 personas en la Cancillería que soporten, refuercen, ayuden al consulado exclusivamente en esta tarea? Lo hemos hecho, Carlos. Están trabajando de sábado a domingo y hemos aumentado las horas de atención. ¿Allá? Pero allá. ¿Con personal adicional? Con personal adicional y con jornadas adicionales. Pero no hay una cantidad de diplomáticos que no hacen nada. ¿Ya? Sí. Y hay otros que se sacan la madre el triple. Personalmente estuve, me parece que jueves de la semana anterior, corroboré. Y están trabajando y estamos contentos con el cónsul eso, lo que está haciendo. No, yo no he hablado del cónsul, por Dios. De un equipo adicional que vaya a reforzar lo que está. Es que tienen una sobrecarga de trabajo que no se puede atender con la misma gente. Estoy de acuerdo. Y estamos trabajando sábado, domingo y más horas diarias. Okay. El otro tema que hemos hablado con el alcalde, que también es una política estatal, no es de un gobierno local, pero todo ayuda, es tratar de ayudar a la reunificación familiar. Hay familias que se han separado, padres e hijos, abuelos, etc. Qué complejo. Este tema. Y el otro tema, ellos sí tienen una necesidad de fuentes de trabajo en sectores agrícolas, y hay un tipo de visa que me parece que se llama H2, y tienen tienen muchas oportunidades, pero tienes que entrar regular. Uh-huh. Entonces lo que dice es, establezcamos oficinas de solicitudes e identifiquemos empresas que tengan estas necesidades. Entonces, estamos abordando el tema, cogiendo el toro por los cuernos, entendiendo los dos problemas en las dos puntas para cortar brechas. Es histórico que venga un alcalde acá a tratar de resolver este tema. Sin duda. Yo felicité esa decisión la semana pasada. Gracias. María Clara. Cuando volvamos, se une a nosotros como panelista vía Zoom Janet Dinostroza, periodista y conductora del espacio Visionarias.
La política internacional es de lo más rescatable que ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso y perderá continuidad en sus mayores logros, especialmente con Estados Unidos, si gana la candidatura correísta. En estrategia se puede analizar de todo: el cambio de estilo, los mensajes que posicionaron, las preguntas que hicieron. Pero al final no depende solo en lo que se dijo, sino quién lo dijo. En otras palabras, si le creen o no al emisor, o en este caso, al candidato. Información, resultados, opinión. El 15 de octubre sigue el proceso electoral por Centro Presidencial en sus horarios de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Radio Centro 101.3 FM, líderes en noticias y opinión, con el auspicio de Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro, y Miguel, que acaba de ser papá, quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista metalmecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio, que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de muchos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica, y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el Centro de Operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos. Todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro. Resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Empiezo con una rectificación. Yo cuando vi el gráfico me sorprendí. Me equivoqué yo. El gráfico que mostré correspondía a la encuesta de Telcodata, pero con el género de los entrevistados. 52.3% fue femenino, 47.7% fue masculino. El resultado de la intención de voto de Telcodata es este: Noboa y González empatados cerca del 36%, indecisos 15.9%. Podrían inclinar la balanza. Votos en blanco y nulos que suman 11% son relevantes en esta elección ajustada. La pregunta es por quién votará en la segunda vuelta. Encuesta nacional del 2 de octubre. Más adelante les contaré el tamaño de la muestra, cómo fue hecha, etcétera. Preferentemente clase media hacia arriba. Pero Daniel Noboa, 36.7%. Luisa González, 36.4%. En blanco votaría 2.3%, nulo el 8.7%. Y no sabe, no se decide todavía el 15.9%. Una cosa es que no me guste y no esté de acuerdo, y otra cosa que yo la cambie, por si acaso. Me disculpo y corrijo. OnePlus nos reproduce 48 horas después en Canal 14, en las tres cableras que lo emiten
Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en todos los Estados Unidos, Macro Digital nos transmite simultáneamente, desde luego para los suscriptores de su red. Seguimos, María Clara Treviño Martínez. Vamos ahora a otros aspectos inmediatos de la política internacional, especialmente el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que estaba listo, pero el gobierno lo anunció como un preacuerdo. El presidente Guillermo Lasso y Yoon Suk Yeol se reunieron el pasado 21 de septiembre en Estados Unidos en el marco número 78 del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Tras la reunión bilateral, a la que calificó de magnífica, Lasso dijo que su par surcoreano lo invitó a visitar el país en este mes y que se preveía realizar una prefirma para luego realizar la oficial en noviembre. Dijo que el presidente de Corea del Sur había ofrecido realizar todos los esfuerzos para que la firma definitiva sea en octubre. Dicha firma se sumaría a las que ya se realizaron este año con Costa Rica y China. ¿Qué es esto? No entiendo. Dijeron que ya teníamos un tratado de libre comercio cerrado con Corea del Sur y ahora que lo que hay es un preacuerdo y para eso van ustedes el fin de semana. Carlos, la diplomacia es el arte de usar las palabras correctas que encajan en dos estados. ¿Por qué preacuerdo? Y esto hemos sido muy puntuales. En Corea, un preacuerdo es la firma de un documento en inglés que está aprobado, que luego sufre una serie de trámites internos hasta ser el documento final. En ese caso, la transcripción al coreano y otros pasos. Así como en nosotros, un documento final de TLC puede ser un documento que usted lo mande a la Corte y lo niegue la Corte, ¿verdad? Okay. Entonces, para nosotros es la firma de un Tratado de Libre Comercio con Corea, el documento final, que luego tiene una serie de trámites internos que pueden ser rechazados, ¿correcto? En el caso de ellos nos han pedido que seamos diplomáticamente correctos en el lenguaje de ellos, que es la prefirma, porque luego de esa, en el caso del lenguaje ecuatoriano, firma, en el caso del lenguaje coreano, prefirma, ellos vienen el proceso de traducción y unos procesos internos hasta eso. Y efectivamente el presidente Corea se comprometió a que sus procesos internos estén concluidos antes de noviembre. Entonces, en realidad estamos en la misma página. Si me da un minuto más, le cuento otra anécdota más de carácter anecdótico, cosmética. Para poner esta referencia que yo le digo de la diplomacia es el arte de manejar las dos lenguas, ¿verdad? Estábamos revisando el protocolo y tenemos un foro de inversiones en Corea liderado por el ministro Legarda, por el Ministerio de Producción. Y veíamos detalles, quién habla primero, quién habla después. Entonces decíamos, bueno, habla el ministro de Comercio coreano, habla el canciller del Ecuador y habla el presidente de la República. Y decías, no, aquí en Corea habla número uno, el más importante. Tiene que hablar el presidente de Ecuador primero. Y nos poníamos de acuerdo en eso. ¿Presidente de Ecuador primero? Sí, porque en ese acto particular del Foro de Inversiones de Ecuador, el rango más alto lo tiene el presidente. Pero era, él habla primero o habla último, porque definíamos el protocolo ecuatoriano o coreano. Eso es lo mismo que ocurre con la prefirma. Aclarado eso, vamos a otro aspecto más reciente, más interesante y también más polémico. María Clara. Este está marcado, en cambio, por la carta de los 7 senadores republicanos dirigida al gobierno demócrata de Estados Unidos, pidiendo sanciones para el ex jefe de Estado, Rafael Correa, por condenas de corrupción y ataques sistemáticos a ese país. Y aunque ya durante el gobierno de Lenín Moreno, los Estados Unidos le quitó la visa a Rafael Correa por el motivo tal pues que no puede entrar él a los Estados Unidos. La misiva fue dirigida este lunes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En sus primeras líneas se destaca que desde 2017 las relaciones con Ecuador han tenido un importante progreso y por eso es importante que desde la Casa Blanca haya un pronunciamiento en específico. Creemos que debe reforzar estas medidas bipartidistas exigiendo inmediatamente responsabilidades al expresidente de Ecuador, Rafael Correa Vicente Delgado, por su implicación en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador. La carta está firmada por 7 senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, que en febrero pasado visitó Ecuador y se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para tratar temas comerciales, de seguridad y de combate a la corrupción. En la misiva señalan además: el señor Correa también ha demostrado su historial de violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos durante su mandato.
Según Freedom House, Correa supervisó durante su presidencia ataques contra la independencia judicial, la libertad de prensa y otras libertades civiles. Con eso damos paso a Janet Nostroza tras darle las buenas noches y las bienvenidas. Qué gusto, Janet, a los tiempos. ¿Cuál es tu impresión de la política en general, pero específicamente de estos dos acuerdos puntuales? Aquel que se ha referido con los militares de Estados Unidos, el canciller, este que está por venir con Corea del Sur, e independientemente de aquello, cualquier otro aspecto que tú quieras acotar. Adelante. Bueno, hola Carlos, buenas noches a todos. Pues en general lo que te puedo decir es que ha sido catalogado como positivo, ha sido muy bien recibido por la opinión pública en el Ecuador estos acuerdos con los Estados Unidos. Creo que generaron mucha esperanza, mucho optimismo frente a lo que pueda suceder de aquí en adelante. Toda vez que hemos estado en medio de una guerra que parece o parecía perdida, en donde estamos viendo que estamos perdiendo lo más preciado, que es la paz y la tranquilidad de las familias en el Ecuador. Ya nadie se siente seguro, y pues los menos o los más necesitados están migrando. Están migrando ya no solamente por pobreza, no solamente por falta de oportunidades, ahora están migrando también por falta de seguridad. Entonces ahí hay un conjunto de cosas, ¿no? El ministro ha sido muy claro en algunos detalles, pero creo que todavía hace falta profundizar más, ¿no? Se prevé que pueden ingresar tropas norteamericanas al territorio ecuatoriano, y el alcance todavía como que genera algunas preguntas. Pueden entrar puntualmente a hacer un operativo y salir. ¿Qué tipo de operativo? ¿Qué tipos de operativo pueden hacer? El ministro me dijo esta mañana que se podían hacer solamente entrenamientos, capacitación y todo. Eso no es un operativo, eso es exactamente eso, capacitación y pues asesoría. Pero aquí lo que necesitamos es también, o lo que la gente espera es de esa colaboración en conjunto, verlos actuando en conjunto para poder combatir estas fuerzas que parece que en este momento pues llevan ventaja en esta guerra. Paralelo a eso, pues hay que combatir el inicio del problema. El origen del problema es la falta de trabajo, la falta de oportunidades, y en eso todos estos tratados de libre comercio con otros países son una ayuda. Yo creo que el acuerdo que permite que muchos más productos puedan entrar a los Estados Unidos sin aranceles, ese va a ser el que más nos va a favorecer. Es el país con el que más fluido tenemos el comercio, pues siempre ha sido uno de nuestros primeros y más importantes socios comerciales. Es necesario poder tener ese mercado que es conocido, que está cercano, que conocemos mucho más detalle de lo que les gusta comprarnos, cómo les gusta comprarnos, del que necesitamos que se amplíe. Entonces, todavía está eso pendiente. Necesitamos que lleguen hasta el final en ese acuerdo especial, que no es un tratado de libre comercio, que no es un tema solamente de aranceles a cambio, por ejemplo, de lucha antidrogas, como lo que teníamos antes, sino ya es un acuerdo mucho más formal, mucho más equilibrado, de que podamos exportar nuestros productos y de esa manera atacar el origen de este problema, que es la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de dinero, finalmente en el bolsillo de los ecuatorianos. Mil gracias, Janet. Satisfacamos las inquietudes de Janet. Ella pide precisiones, porque hablan de operativos y no va a haber actuación conjunta. Sí, Carlos. Dos precisiones. Es importante segmentar esto. Son tres acuerdos. Uno marino. Ya lo explicó usted. Uno terrestre. Pero porque hablan de operativos, dice ella, si no van a ver, y eso es lo que espera la gente, ver que hay intervenciones conjuntas. Por eso es importante disgregar los acuerdos. Pero no va a haber operaciones conjuntas. En el mar está aclarado que la interceptación, como le llaman ustedes, conjunto. Ya, eso puede ser considerado un operativo. En cuando llaman y dicen, tengo una embarcación. Ustedes lo consideran un operativo. En el mar. Ya. En tierra estamos hablando de capacitación, entrenamiento y generación de tecnología, o instalación de tecnología. Lo otro descartado. Y en el aire es un acuerdo de conexión en redes de comunicación que también pudieran hacer siempre con la aprobación del Ministerio de Defensa Nacional para hacer operativos aéreos en donde acompañan a naves sospechosas que no las pueden derribar, evidentemente, pero pueden obligar a aterrizar y seguirlas para ver su... Entonces, aclarado. Lo otro que le preocupaba a Janet... ¿Pueden ustedes concretar lo de la ley IDEA antes de que concluya su periodo? ¿Qué, what are the odds, dicen los gringos? ¿Qué tantas posibilidades hay?
Carlos, usted como un conocedor de la política internacional entiende muchas de las cosas. Estamos navegando en aguas complicadas porque Estados Unidos está aprobando el presupuesto del Estado, de Estados Unidos, no del Estado. Y están, de hecho, ayer lamentablemente tienen otras prioridades. Acaban de destituir al presidente del Speaker of the House, McCarthy, por haber tratado de encontrar un espacio en que no se cierre el gobierno. Y Bob Menéndez, que nos ayudaba, también tiene problemas. Hay unas aguas complicadas, pero hay toda la voluntad, porque lo que decía Janet, esta es una forma de combatir el problema desde el inicio. Hay toda la voluntad, significa que nos seguirán empujando, pero en este periodo depende no se va de ellos, a completar. Depende de ellos. Hay toda la voluntad. Nos hemos reunido con muchos congresistas y todos dicen que están a favor porque entienden. Ahora, también hay que entender que en el gobierno de Biden los tratados de libre comercio no han caminado con él de ninguna materia con ningún país. Este sería una excepción. Esto no es un tratado de libre comercio. No, como es un acuerdo unilateral. Solo firman ellos. No hay negociaciones ni compromisos. Es una concesión que nos hace. 850 productos entran libre de aranceles. El 90% de las exportaciones del Ecuador. Y eso quiero, en relación al segundo tema que tocaba Janet o usted, Carlos, sobre Corea, el Tratado de Libre Comercio con Corea permite incrementar el 27% de las exportaciones a ese país. Aquí tengo, mire cómo graban hoy en día estos productos. El camarón graba el 20%, las rosas y flores 25%, el brócoli el 27%, banano 30%, palmito 45% y así varios. Vamos a grabar cero. Algunos inmediatamente y otras en unas escalas graduales. Okay. Tenemos otros temas, tenemos eso que proseguir. Trabajo. Ya, María Clara. Cuando volvamos, se une a nosotros como panelista vía Zoom Carlos Estarellas, subsecretario de Relaciones Exteriores. La política internacional es de lo más rescatable que ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso y perderá su continuidad en sus mayores logros, especialmente con Estados Unidos, si gana la candidatura correísta. Este 15 de octubre acude a votar. No dejes que otro decida por ti. Anda a votar. El Ecuador está nuevamente en tus manos. Información, resultados, opinión. El 15 de octubre sigue el proceso electoral por Centro Presidencial en sus horarios de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Radio Centro 101.3 FM, líderes en noticias y opinión, con el auspicio de Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro y Miguel, que acaba de ser papá. Quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista metalmecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio, que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de muchos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el Centro de Operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos. Todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro.
¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. En 16 minutos serán las 11. Les recuerdo que la primera plana de la prensa de mañana, antes de retomar nuestro tema, es la siguiente: expreso, la demora de la corte atiza la idea de una desconexión, un blindaje contra la droga, se refiere a la militarización de las terminales portuarias, Durán, migrar para respirar libertad, la gente se va de allá. Ecuador y Estados Unidos, una conveniente relación, Quito, 1 millón. En sistema con fallas. Pervis Estupiñán no va ante Bolivia ni Colombia. El Universo, un acuerdo de última hora dispone de medidas urgentes para evitar cortes de energía. Es un decreto realmente. No todos darán sus celulares para indagar. La reserva monetaria sigue a la baja. Definidas las curules de 116 asambleístas. Más casos de consumos fraudulentos tras pagar con tarjeta en gasolineras. Karol G alista nueva gira por América Latina, Mundial de 2030 en Sudamérica, Europa y África. El diario Hospital de Pernares, Lazo ofrece que funcionará al 100%, esto el próximo mes. Liga de Quito a la final de la Copa Sudamericana. Retomamos a nuestro María Clara. Lo hacemos con Estados Unidos, tuvo una actitud sin precedentes respecto a su interés en dar con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Lo refleja la siguiente nota. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comunicó este jueves la decisión de su gobierno de entregar una millonaria recompensa a quienes proporcionen datos sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto en Quito. En la cuenta de la red social X escribió: como demostración de nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Estados Unidos colabora en la investigación que realiza la Fiscalía para descubrir a los responsables intelectuales del asesinato de Villavicencio. Tres especialistas de la Agencia Federal de Investigaciones, FBI, están en el país y ayudan a la Fiscalía, titular de la investigación penal junto a la Policía Judicial. El 8 de septiembre la instrucción fiscal se amplió por 30 días, cuando 7 personas fueron detenidas y vinculadas a la investigación. Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la contienda electoral, aseguró que la policía conocía de la existencia de un plan para asesinarlo, pero que el mando lo omitió por presunta negligencia o complicidad. Hay dos explicaciones para el súbito interés de los Estados Unidos. El conocer, presentir, creer que las implicaciones van hasta sectores que pueden afectar inclusive su seguridad interna. Y la otra es que nuestra policía, el FBI, no han servido para nada, al extremo de que tienen que ofrecer ese nivel de recompensa para que comience a fluir lo que dicen ellos, que ha comenzado a fluir sin saber si es cierta o no la información que les dan. Apenas publicaron lo de la recompensa. ¿Cómo interpretar de parte de nuestro canciller eso? Yo le agregaría un tercer factor, que es que la democracia estaba en riesgo y Estados Unidos ha demostrado que la democracia, para ellos defender el Estado de Derecho, es una de sus prioridades en sus cartas magna y en su proceder diario. ¿Cuál democracia estaba en riesgo? La de la región y la del Ecuador también, porque evidentemente... La de ellos no. Me parece que hay que ver al planeta en un solo contexto y más en la región en un solo contexto. Si es que un país en donde está a puertas de unas elecciones matan a un candidato que está peleando frontalmente contra el narcotráfico y crimen organizado, okay, pone en riesgo la democracia del país. Por ahí. Y el segundo punto que usted dice, yo más bien lo interpreto del segundo lado, de otro lado, Carlos, porque por estar el FBI... Desde el día uno, recordemos que el anuncio del presidente Lazo de incorporar al FBI me parece que fue en menos de 24 horas. Enseguida. Y han partido desde el día uno en todas las investigaciones. No conozco datos, no conocemos datos, esto lo maneja, como usted conoce, otras instancias del Estado, y más bien por esa confianza quieren seguir avanzando en las investigaciones. Ok, aquí necesito otra interpretación, independiente, y de un especialista, que es la de Carlos de Estarellas. Partamos de esto primero, doctor. ¿Cuál es su visión sobre esta
particular interés de los Estados Unidos en este caso concretamente. Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Mire, en realidad Estados Unidos interviene por el magnicidio. Esto que le pasó a Fernando Villavicencio es comparable con lo que ocurrió en México con Luis Donaldo Colosio. Entonces es positivo que Estados Unidos intervenga, pero por otro lado demuestra que el Ecuador es un estado fallido donde no existe justicia, donde hay corrupción en el poder judicial, donde la policía no sirve para investigar y nos deja frente al mundo de que ante esta anarquía, mare magno que hay dentro del Estado ecuatoriano, Estados Unidos tiene que intervenir, dando recompensas que nunca ha dado, porque históricamente ni antes del regreso a la democracia con el asesinato de Antón Calderón Muñoz, ni posteriormente cuando se da el asesinato del diputado Hurtado González, nunca Estados Unidos intervino y dio este tipo de recompensas. Qué bueno que usted lo recuerda. Quiero su opinión sobre el otro tema con que empezamos el programa. Como internacionalista, desde luego, es mucho más valiosa. ¿Cómo ver o entender este acuerdo para colaboración militar en los términos que ya aclaró el canciller temporalmente cuando se les pida actuar en conjunto contra el narcotráfico, incluyendo el desembarco de tropas en nuestro territorio? Bueno, el compromiso de combatir el narcotráfico es un compromiso de todos los estados. Entonces lo entiendo en ese sentido. No pude oír la intervención del canciller. Si es esporádicamente o en esa forma, los tratados se dividen en tratados solemnes o formales y en tratados de formas simplificadas. Un tratado militar es un tratado solemne. En este caso llevaría a la ratificación de la Asamblea Nacional y al visto bueno de la Corte Constitucional. Pero si es de manera esporádica, no oí, digamos, esto, podría ser considerado un tratado de forma simplificada. A propósito de eso, lo llaman acuerdo primero. No conozco el texto exacto, aunque lo pedí, pero ellos, por una razón de consideración con la Corte, no lo quieren hacer llegar antes de que lo reciban. Decían eso sí, decía el canciller, que la Corte decidirá si es un tema legislativo que requiere aquello, tendrán que esperar la próxima asamblea. Pero que sea un asunto administrativo, la Corte puede opinar. ¿Bastaría la opinión de la Corte? Ya sé que necesita conocer los términos exactos del acuerdo. ¿Pero bastaría una opinión de la Corte para proceder? Yo digo tratado, porque es un acuerdo de voluntades con el Estado que produce efecto jurídico, porque la expresión es genérica. Y dentro de esa expresión hay lo que lo llaman acuerdo. Otros lo llaman convención, otros lo llaman modus vivendi, de acuerdo a qué se dedica ese tratado. De ser un tratado simplificado, no necesita pasar por la Corte Constitucional. Los acuerdos, simples o simplificados, no lo necesitan. Mil gracias, doctor. De ser un tratado solemne, sí. Muy amable. Salgamos de la curiosidad. ¿Qué es esto? Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Esta es la parte marítima. ¿Los otros cómo se llaman? Acuerdos también. Todos son acuerdos y deben ir a la Corte Constitucional para escuchar el criterio de ellos si van a la Asamblea o no. No es ni siquiera un tratado simplificado. No conozco ese tecnicismo, digamos, si es simplificado o no, pero la Secretaría Jurídica de la Presidencia considera que esto debe ir a la Corte, y la Corte decide. Entendido. María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado, las cuales deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La política internacional es de lo más rescatable que ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso y perderá continuidad en sus mayores logros, especialmente con Estados Unidos, si gana la candidatura correísta.
Yo puedo entender en que haya quienes no quieran votar por una de las dos opciones en vista de que ninguna los llena. Pero lo que no puedo entender es que al tomar esa decisión dejen en otros la de escoger presidente. Porque si anulan su voto, es grave. Si lo dejan en blanco, peor, porque cualquiera puede poner la rayita y escoger por usted. Información, resultados, opinión. El 15 de octubre sigue el proceso electoral por Centro Presidencial en sus horarios de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Radio Centro 101.3 FM, líderes en noticias y opinión, con el auspicio de Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro, y Miguel, que acaba de ser papá, quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista metalmecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio, que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de mutuos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica, y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el Centro de Operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos. Todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet LATAM. Resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro, y Miguel, que acaba de ser papá, quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista metalmecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio, que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de mutuos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica, y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el Centro de Operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos. Todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro. Bien, en 3 minutos serán las 11 de la noche y tenemos que concluir. Gracias por el extraordinario seguimiento a este tema. Estábamos comentando justamente con el canciller que toda la atención está centrada básicamente en lo que es política e inseguridad, y yo no creía que este tema, aunque se vincula con aquello, fuera a generar tanto interés de ustedes. Lo agradezco y lo celebro como un excelente síntoma. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para el canciller Manrique, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, canciller. Con la enorme cantidad de trabajo acumulado que tiene la Corte Constitucional, ¿cree usted que el acuerdo con Corea del Sur tiene igual o mayor urgencia que los decretos de leyes económicas que ha mandado el Ejecutivo, sí o no? Sí. La segunda, si el principal objetivo que ustedes han buscado con estas gestiones en Europa han sido el visado Schengen para los ecuatorianos,
sin poder conseguirlo. Ya se sabe que por factores ajenos al Ecuador, es claro que esto ha constituido un fracaso, ¿sí o no? No. La tercera. ¿Consultaron ustedes a las Fuerzas Armadas del Ecuador la conveniencia del acuerdo que se ha logrado con los Estados Unidos para que sus tropas actúen temporalmente en el territorio ecuatoriano contra el narcotráfico cuando lo requiera nuestro país, sí o no? Sí, ellos hicieron todas las negociaciones técnicas. La cuarta, ¿ha correspondido el mundo con asistencia y cooperación y no solo con aplausos y admiración la política ambiental del Ecuador que usted ha liderado especialmente con la parte de conservación de Galápagos, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿va a concretar usted en su periodo frente a la Cancillería la reanudación o normalización de las relaciones plenas con Venezuela, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que sí, gracias por su tiempo. Espero que tengamos otra hora más cuando vuelva de Corea. Es de los pocos funcionarios que ha comparecido con oportunidad para informar con amplitud de temas terriblemente complejos. Muchas gracias. Es un formato muy intenso de una manera muy breve. Lo otro, a mí me parece que los 6 meses de gestión de Gustavo Manrique superan sus casi 2 años de gestión como ministro de Ambiente. Y lo celebro. Para mí es una sorpresa. Le ha dado ejecutividad y dinamismo a un sector de las relaciones exteriores acostumbrado a mucho protocolo y pocos resultados. Por lo mismo, todo lo que han sembrado ahora, que como mencionaba María Clara, por distintas razones, está a medio camino, la ley IDEA, la visa Schengen, este acuerdo militar, entre otras cosas, tratados de libre comercio, lo que se vino abajo desgraciadamente con México, tiene que tener continuidad, como se ha dicho a lo largo del programa. Porque si no, los avances logrados van a quedar en discursos y no en avances, como debe ser. Así es. La política internacional es de las pocas cosas que siempre tiene que tener continuidad en un país, sobre todo cuando ha tenido aciertos significativos. En lugar de alinearnos otra vez con Venezuela, de hablar otra vez del sur, cuando nuestra multilateralidad tiene que ser nuestro éxito y la no dependencia de dogmas ideológicos que ya vimos en qué estado nos dejaron en 10 años por permitir que entre a cualquiera a cuenta de la nacionalidad universal. El precio lo estamos pagando. No lo podemos repetir. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo trataremos los defectos de la tabla de drogas que la candidata Luisa González se negó a dejar sin efecto cuando su rival Daniel Noboa se lo preguntó en el debate. Y el día viernes, en cambio, estaremos con el tema de la consecuencia de desdolarizar y tomar dinero de la reserva monetaria. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿qué es eso? Es una de las miles de mágicas antenas que conectan a millones de personas en el país por telefonía celular. Han sido construidas por nobles guerreros que usan el fuego y el hierro para construirlas mientras luchan con todas sus fuerzas contra el viento y la lluvia para levantarlas, logrando que niños como tú también puedan tener internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y para ti.